el estilo de vida pobre y servir a los pobres. Y para eso realmente es que está la iglesia y está cambiando también esa percepción que muchos tenían del Vaticano desde su forma de vivir y transportarse incluso hacia algunos eventos importantes. Bueno, contanos alguna de esas frases, María René. Sí, bueno, son acontecimientos, momentos que realmente han definido el papado del pontífice. Vamos a verlos a continuación, ¿verdad? Un compromiso sin precedentes, es lo que dicen algunos. Desde el primer día, recuerden, semanas de después de haberse colocado como el papa, él le lava los pies a los prisioneros en Italia, se los besa, o sea, ese tipo de actos. Cuando es nombrado papa, pide que se le bendiga. Él pide la bendición del público en vez de él bendecir. Entonces todo eso dice que es un papa con compromisos sin precedentes. También el rechazo al lujo, todos sabemos y lo hemos visto, hemos sido testigo, ¿no?, de que rechaza esas grandes habitaciones lujosas en el Vaticano y se va por una habitación, una casita más modesta. Tiene popularidad entre los jóvenes, también dicen que esa es una de las cosas que define al Papa y lo vimos durante el Día Mundial de la Juventud en Brasil, se recuerdan esas multitudes, millones de personas ahí presentes y los jóvenes emocionados, o sea, es un Papa que le habla también a la juventud, algo importante para la Iglesia Católica que está tratando de retomar a esos fieles. Tiene una actitud de bienvenida a la comunidad homosexual, recordemos también, ¿no?, que causa cierta controversia cuando en un avión de viaje a él se le pregunta sobre la homosexualidad, sobre las personas que asisten a la iglesia, y él dice, ¿quién soy yo para juzgar?, ¿verdad? Entonces son también palabras y declaraciones que causan controversia apertura y que dicen que tiene una apertura. En muchos sentidos, ¿cuándo la iglesia? Sin embargo, exactamente, ahí sigue reafirmando lo mismo, ¿verdad? Bueno, tiene un discurso en contra de la desigualdad económica y guerra, se ha pronunciado totalmente en contra de la desigualdad económica, la guerra en Siria, recordemos a finales del año pasado, en diciembre, pide que cese la guerra, que las naciones intervengan en Siria para frenar esta guerra que ha cobrado ya más de 100.000 vidas. Y también lanza nuevas reglas contra la corrupción y el abuso sexual de la iglesia, que fue algo muy cuestionado con el Papa Benedicto XVI, si se recuerdan, que no realmente se le cuestionaba el por qué no reaccionaba. Bueno, él viene y toma mano dura y dice, hay nuevas reglas en contra de la corrupción, también se hablaba mucho de lo que pasaba dentro del Banco del Vaticano y también el abuso sexual del que se habla. Entonces son momentos que algunos definen momentos claves en el papado. Y totalmente claves, contrastantes contra cualquier otro pontificado anterior, ¿no? Exactamente. Y entre muchos otros, ¿verdad? Que ya se está abriendo también. Sí, hay muchísimos, más. Que nos quería a todos así, decía que quería gente de la iglesia que saliera de la iglesia hacia la calle en jeans y en tenis y quisiera apostolado en vivo, no solo desde el púlpito, ¿no?, sino que saliera a la iglesia a la calle. Exacto. Y lo ha logrado. Y un papa muy activo también en redes sociales, hoy en su cuenta de Twitter pedía que rezáramos por él nuevamente, siempre lo pide, recen por mí, hoy nuevamente un año después lo está pidiendo a través de su Twitter. Biblia lo dice, hay que orar por los líderes, siempre. Uh-huh. Lindo personaje realmente el Papa. Y muy contento de que sea latinoamericano, que es el Papa de todo el mundo, pero nosotros muy contentos realmente de que haya sido el primer Papa latinoamericano para el mundo. Pero bueno, damos vuelta de página y nos vamos a meter de lleno al mundo del espectáculo. Había una canción por ahí. Hay una canción para el Papa. Sí, vamos a hablar al respecto porque justamente hoy, en el primer aniversario de Papa Francisco, pues hay una melodía que ha salido en honor a él justamente y esta es una realidad hecha por dos jóvenes costarricenses, inspirada en una homilía del pasado 13 de marzo en la Eucaristía inaugural del Santo Padre. Marco Navarro y Luis Mauricio Vargas, unidos al clamor de su santidad, hicieron esta canción para apoyar en oración. Escuchemos entonces. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Queremos servir con humildad, en santidad, con el corazón y esperanza al que sufriendo está y al que llora, dar compasión. Nos enseñas este gran valor, llenos de fe, ver la misión, con afecto y ternura servir a la humanidad, es el poder del amor.
bonita, gracias. ¿Verdad? Qué bonita, bonita canción. Gracias. Y también estaba la cumbia papal, no sé si la primera, sí, nomás acá. Al principio fue la famosa cumbia. Sí, a la semana, creo que al día siguiente. En un año está, ahí está la cumbia papal. Cumbia papal también, bueno. Arriba la mano lo apostólico romano, arriba la mano lo apostólico romano. El que no hace palmas es hijo del diablo. Primero te quiere el mundo entero, por derecho divino, el Papa es argentino. Brasilero, brasilero, que ha marcado 7D, tenemos a Pancho primero, que es más grande que Pelé. Brasilero, brasilero, que ha marcado 7D, Maradona y Pancho 1. Lo gritan en las canchas. Francisco es argentino y el Papa no se mancha. Y la manito de los fieles, y ahí, y ahí, 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 ahí. Y la manito de los fieles, ahí, 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 ahí. Brasilero, brasilero, que amargado se te ve. Tenemos a Pancho primero, que más grande que Pelé. Se mueve, es amigo de Judas. Yo me muevo por cualquier cosa. Te aplaudamos, porque si no... Bueno, había que verlo todo, o sea, eso es parte del fenómeno. Sí, es parte del fenómeno. Yo me acuerdo el año pasado, el día que se supo, yo estaba saliendo de la embajada de Estados Unidos con había ido a pedir mi visa. Entonces, la forma en que le digo a Sofía que me dieron la visa fue, habemos visa, me puse. Pero ella no se había enterado, entonces, ¿qué? Entonces, ya le cuento porque había el tweet de que él había sido designado, pero es que fue una noticia que paralizó el planeta por un buen rato. Pero qué genial eso. Una linda noticia, bueno. Dado vuelta a máquina, si hablamos del mundo del espectáculo, vamos. Bueno, ya que logramos descomprimir, como decís vos, algo tan solemne, ahora vamos a hablar de Lindsay Lohan, que a sus apenas 27 años de edad le ha revelado a la revista In Touch una lista candente de personas con las que se ha acostado. O sea, y hablamos de gente bien famosa, muchachos, la verdad. ¿Es verdad? Sí. O sea, ha tenido amantes muy desconocidos, obviamente, pero otros muy, muy, muy publicitados. Adam Levine. De Maroon 5, fue su amante, dice ella. Zac Efron, también pasó por ese cuerpecito. Muy bien. No, pues los dos pasaron. Justin Timberlake, antes de casarse, también. Esperemos. Esperemos que antes de casarse. Joaquín Phoenix, otro actor famoso, ¿se acuerdan? Sí, de Gladiador. Claro. Heath Ledger, que en paz descanse, también. Uh-huh. Y James Franco, entre otros. Bueno, Colin Farrell. Uh-huh. Ivan Peters y Wilmer Valderrama, el actor venezolano. Que fue su novio. Demi Lovato, que fue su novio y todo, pero... Qué buena lista. Jamie Dornan, el nuevo Grey, Sombras de Grey, está por ahí, Heath Ledger, está la lista. O sea, gente bien conocida, de verdad. Y bien guapo. Sin tapujos, yo creo que debe ser cierto, de plano es cierto, pero también lo está haciendo, pues, por hacerse bulla, ¿verdad? Y hacerse... Pero dicen que la revista no ha revelado en total, que algunos nombres están tachados, ajá, porque son personas que estaban ya comprometidas en alguna relación en ese entonces. Y que puede causarles problemas. Son 36 con nombres. 36 nombres y apellidos. 36 famosos, digamos. 36 famosos. Ella lo escribió a mano en la revista In Touch. Ustedes pueden ver ahí el de puño y letra. Wow. Y sí, como dice Marianne, algunas están tachadas por seguridad, digamos, ¿verdad? Por... Bueno. No, ¿qué? Seguridad no, por discreción, digamos. Lindsay Lohan y su lista caliente. ¿Y cuántos años tiene esta niña? 27. O sea, para que veas que no pierde el tiempo. No, acuérdate que es bisexual. Acuérdate que es bisexual, eso le duplica las posibilidades. Eso dice ella. Sí. Vamos a hacer la lista caliente. Ay, Dios. Y celebrities. Bueno. Vamos. Dos vueltas de página. Chris Pine, este actor que de Star Trek, lo conocen, de la nueva versión de Star Trek, fue arrestado en Nueva Zelanda por conducir ebrio. La nueva celebridad que entra al listado, pero no caliente, de Lindsay Lohan, porque no sabemos, ¿verdad? ¿Qué pudiera ser? De artistas que se exceden en la velocidad y en otro país, encima de todo. Que eso es muy complicado, ¿no? Que encima de todo te cachen. O sea, sos celebridad,
te pasas de tragos y te pasas de velocidad en otro país, creo que son cargos bien complicados. Nueva Zelanda pues también tiene restricciones muy estrictas, valga, en este tema, y Chris Pine pues ya fue arrestado por esto, a pesar de que esto ocurrió la semana pasada, fue hasta esta semana que trascendieron los datos. Así que iba con su novia, toda la cosa, fueron una gran fiesta, había como 70 invitados en esa fiesta, y de salidita pues se le fue la mano con la velocidad y cayó en manos de la justicia. Bien, Chris Pine. Y para finalizar, les hablo de Jennifer Lawrence, la actriz del momento, que aunque no ganó el Oscar este año, sigue dando de qué hablar. Se cayó en la... Dice que Jared Leto dijo, a mí se me hace que las caídas de Chris de Jennifer Lawrence son actuadas. Eso la estaba criticando él la semana pasada, dice que es como muy estratégico. Pero podría estar embarazada. Él y su novio, ella y su novio Nicholas Hoult, han visto que él es compañero de ella en Juegos del Hambre. Ajá. El actor Nicholas Hoult es su novio y podría estar embarazada, según se sabe. Se ha rumorado mucho de la situación que ella vive junto a su pareja, ya viven juntos en Londres, entonces creo que de ahí se ha desprendido el rumor, ya a raíz de que ellos se mudaron juntos, así que posiblemente, y lo más probable es que esté embarazada, está sin confirmar, pero seguramente en próximas horas o días se va a saber la confirmación, si tiene problemas está o no está, en sí. Sí, en sí. Tan linda que es ella, ¿eh? Guapa, guapa. Ahí hay Nicholas Hoult, sería hijo de dos famosos. La verdad es que sí. Bueno, muy bien. ¿Qué vemos ahí? Porque tiene una bolsita, María. Sí, ya me distraje. Ay, sí, ayer también. Pero tomen, eso es un... Eso chocolate. Es un, se esforzó. Se esforzó, muy bien, María René. Pero entre la emoción de la medalla se me olvidaron sus chocolates. A ver, ahí está María René. Son chocolates. Rico, a ver. Así que un recuerdito, ¿verdad? Siempre tenemos esa tradición de traer un recuerdito. Ya le echa que les trajo. Voy a ver qué les voy ahí. Mira, Byron, ¿qué onda? Qué buenos chocolates, ¿eh? Está pegadito ahí en la esquina. Pero María René, sí, realmente, mire, sí. Eso es, ahí está. Eso es producción, muchachos. Uno que si mucho llega a los del aeropuerto. Sí, estos no son... María René se esforzó mucho. Ahí está. Pagó más. Gracias, María René. Miren, qué belleza. Sí, se no, ve hasta ganas de abrirlo. Es que me encantó cuando vi la caja. Dije, eso lo tengo que llevar. Vamos a abrirlo con mucho cuidado. Bueno, la gente quiere saber, ¿verdad? Quiere saber y nos quiere ver comer. Yo sé que ustedes después quieren ver. Solo dan carita. Cómo disfrutamos un chocolate. Uy, 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 se ve, pero ahí okay. Está. Bueno, y aquí les doy los saborcitos para que cojan. Está muy bien. O sea, hoy están todos ahí, ¿verdad? ¿Estás consciente que valieron tus chocolates hoy aquí? ¿Verdad? O sea, y que eran para compartir. Para que los disfruten. Vamos a abrir uno para ver. Qué belleza, ¿verdad? De cajita. Esta incluso es una caja para guardar, ¿verdad? Podría ser. Sí, miren qué lindo. Está miren qué rico estos chocolates. Ahí están, señoras y señores. Se los vamos a... Hoy sí me voy a comer uno. Ay, sí, por favor, Ricardo, no me va a despreciar. Miren, ay, qué rico. Miren, aparte, lindo. ¿Deliciosos o no? A la gran dan ganas de solo mirarlos. Hay que comprar. Yo voy probando este. Bueno. Me llamó la atención. ¿Usted también? No. Yo este voy a probar. Ahí está. ¿Usted, María René? Híjole, yo también voy a probar uno de estos. Yo uno que evidentemente esté relleno, ¿verdad? Como por ejemplo... Creo que todos están rellenos. Uno de estos. Están muy buenos, la verdad. ¿No lo puedo agarrar mucho? Perdón. Muy, muy bueno. Ahí está. Ahí está. Ya vamos a compartir con todos los chocolatitos, ¿eh? El mío tiene bueno como para la gripe. Caramelo, chocolate blanco, una gotita. Gracias, de María René, ¿eh? Y bueno, mientras disfrutamos estos deliciosos chocolates, les hablamos de esta súper, 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 súper promoción. Es la mejor, realmente, no me van a decir que no. Es la mejor. Porque realmente esta alianza de Cotex y MD está dejando a las mujeres con una sonrisa, con una energía y con un regalo impresionante. Y es que realmente en esa época del mes que todas tenemos que pasar... Necesitamos un gran aliado que nos proteja, nos haga sentir seguras, cómodas, y para eso está Cotex. Pero muy bien sabe qué es lo que nos gusta a las mujeres y por eso nos está dando opciones de tener zapatos nuevos para todo un año. Así como lo escucha, ¿qué hay que hacer? Comprar dos productos Cotex, ir con esos empaques a cualquier tienda MD, que es una zapatería muy famosa y muy bonita. Allí le van a dar un raspable. Todos los raspables tienen premios inmediatos, pues hay 28 mil premios para usted. Ese mismo raspable va a tener unas linitas allí para que usted llene sus datos, lo deposita y ya próximamente se viene el sorteo y usted puede ser seleccionada para ser esa chica que tenga zapatos gratis y nuevos por un año. Así que ya lo saben, Cotex nos regala zapatos para todo el año, además de darnos ese confort, esa tecnología, esa seguridad que todas nosotras las mujeres necesitamos en esa época del mes. Sí o sí, hay que comprar los productos, así que hágalo por montones para participar. Bueno, hoy nos vamos a la pausa porque hay mucho más. Hoy tenemos un chef de lujo que nos va a estar acompañando en la cocina y seguimos disfrutando esta mañana que viene con todo gracias a ustedes, a su energía positiva y todo lo que hay todavía en Viva la Mañana. Así que volvemos en un ratito nada más. No se vayan.